a nuestra sesión número 30, coronel. Sesión número 30 del Comité de Seguridad Ciudadana. Y como primer punto vamos a pasar la lista. Señorita Secretaria General, sírvase pasar lista, por favor. Señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Señor Juan Briceño Pomar. Presente. Señorita Ilia León Gutiérrez. Comandante PNP Ildefonso Raúl Moncada Baglietto. Mayor PNP Vladimir Aguilar Tinoco. Presente. Doctora Adela Juárez Guzmán. Presente. Señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Señor Juan Carlos Campos Secle. Mayor Martín García Mesones. Señora Carmela Segovia de Valencia. Ay, coro, señor alcalde. Muy bien, tenemos quórum, entonces vamos a iniciar la sesión. Formalmente, ahora sí, con un primer acto de reconocimiento a los miembros del equipo de Serenazgo que han manejado la cuenta Twitter. Hoy tenemos acá la presencia del equipo en pleno. César, que es el responsable de liderar el equipo, está con el premio en la mano y con la diploma también. Y le voy a pedir brevemente que nos dé un recuento o una explicación de qué es lo que han hecho, cómo ha funcionado, qué bondades está trayendo este servicio del uso de la cuenta Twitter, para que los vecinos que nos están viendo y obviamente la gente que es parte del Comité de Seguridad, que ya conoce estos detalles, porque ya los hemos explicado, ha nacido de acá de este comité también, pueda estar familiarizado con lo que se está haciendo a través de la cuenta Twitter. Muchas gracias, César. Adelante, por favor. Alcalde, buenos días. Señores del comité, muy buenos días. La cuenta Twitter, @miraflores24h, de Seguridad Ciudadana, tiene 2 meses aproximadamente de creada y hemos participado en el concurso de los 20 mejores blogs peruanos. En ese concurso participaban 20 categorías de blogs y una de las categorías, Twitter, era donde estábamos incluidos nosotros. Participaron más de 50 cuentas en esa categoría. El concurso ha tenido una duración de 1 mes y el día viernes 19 nuestra cuenta fue nominada. En esa nominación hubieron tres categorías que pasaron, 3 cuentas de Twitter, y la nuestra ha sido la ganadora. Nos han dado el reconocimiento por haber sido reconocidos como el mejor blog más destacado en la categoría Twitter. Tenemos al momento más de 2.300 seguidores, ¿no? Y invitamos a todos nuestros amigos a que nos sigan, porque no solo es una cuenta de seguridad más, ¿no?, sino que es una cuenta donde le brindamos opciones, recomendaciones de tráfico, seguridad, ¿no?, y alternativas para que nuestros vecinos estén seguros y tengan una orientación de acuerdo en el Instituto Miraflores. Eso sería todo, alcalde. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos a César Castillo por sus palabras, por su explicación. Solamente quisiera que puedas mostrar el diploma y el trofeo obtenido. Y en cabeza de César agradecemos a todos los miembros de este equipo. Los vamos a liberar porque tienen ustedes que regresar a sus funciones. Y nada, terminemos simplemente con un aplauso fuerte para ellos. Y nuestro agradecimiento. Muy bien. Bien, continuamos entonces con nuestra sesión. Yo le pediría al coronel Briceño que dé cuenta de los encargos de los últimos, del último comité en realidad, entregado a él, ¿no? Gracias, señor alcalde. En la última reunión del comité, la sesión descentralizada que se llevó a cabo en La Aurora,
Fundamentalmente, al final del mismo se quedó con un grupo de vecinos, se enteró en una reunión para ver una problemática especial que estaba sucediendo en la zona, en la subzona 14C. El día lunes a las 7:30 de la noche, todos los funcionarios de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, así como el comisario de San Antonio, tuvimos una reunión con aproximadamente 30 vecinos, mayormente de la subzona 14C, y en esa reunión se han tratado diversos problemas, fundamentalmente referidos a la necesidad de contar con información que nos permita mejorar nuestra planificación y ejecución de servicios. Surgió en el tema de que muchos de los vecinos no denunciaban los hechos ocurridos, por eso no tomábamos conocimiento de los mismos y no se habían planificado adecuadamente las cosas. Hemos establecido un mecanismo de comunicación de cualquier hecho que se produzca. Asimismo, surgieron algunos problemas de tránsito que han sido tratados, ya están siendo tratados por el señor Grillo, subgerente de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, y otros de reasignación de efectivos y reestructuración de los servicios de Serenazgo en la zona, que también vienen siendo aplicados. También se va a realizar, iniciándose por la zona 14C, un levantamiento nuevamente de toda la información referida tanto a los vigilantes particulares en sus diferentes turnos, así como los descanseros de los mismos, y de las casetas de vigilancia que están instaladas. Todo eso va a ser documentado para tranquilidad de los vecinos y se les informó que tanto la comisaría como los servicios de la central de alerta Miraflores están a su disposición para la verificación de antecedentes, para la verificación de identidad, es decir, para todas las verificaciones que sean necesarias en caso que esté incorporando personal de vigilancia privada. Eso fue fundamentalmente el resultado a consecuencia de la reunión de la última sesión descentralizada, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, coronel Briceño. Algunos comentarios con relación al tema de la última reunión descentralizada. Creo que esta fue muy valiosa, muy positiva. Estuvimos, como ustedes bien saben, 2 horas con los vecinos en la zona de La Aurora. Ahí han salido varios temas, algunos asuntos de importancia, como los ya destacados. Y creo que es también pertinente decirlo que esto nos lleva a ser cada vez más comprometidos con la labor de seguridad ciudadana. Sobre todo porque esa comunicación nos permite a veces romper algunos paradigmas que puedan existir o algunos prejuicios también. Hay gente que refirió situaciones de hace 10 años, de hace 4 años, pero también mencionaron situaciones que estaban sucediendo en los últimos tiempos, situaciones que no han sido reflejadas en el mapa del delito por la falta de denuncia. Entonces, ahí está la gran tarea que tenemos nosotros de hacer que esta cultura de la denuncia se pueda desarrollar para que tengamos efectivamente la posibilidad de tener un mejor mapa del delito. ¿Qué pasa ahí, por favor? Bien, entonces, esto es algo que todavía tenemos que trabajar y definitivamente me lleva a la idea muy clara de que tenemos que seguir trabajando en forma integrada. Lo estamos haciendo con las 2 comisarías, pero pido que esta integración sea cada vez más intensa. Dado que es un tema de la zona de La Aurora, le pediría al mayor Aguilar que tenga una mejor coordinación con el coronel Briceño, porque hay algunas cosas todavía que ajustar, por lo menos en esa zona. Quiero también comentarles que hemos hecho algunas gestiones en relación a los encargos que salieron de acá, fundamentalmente el referido o propiciado por nuestra querida doctora Adela Juárez. Hemos conversado tanto con el ministro del Interior como también una persona vinculada a nosotros ha conversado con el doctor San Martín para la implementación de los juzgados de paz en las comisarías.
El ministro del Interior se mostró llano, abierto, mencionó también que era una idea que le gustaba, y el doctor San Martín dice que está muy dispuesto, eso es lo que nos ha dicho una persona que ha conversado en representación de la municipalidad, muy dispuesto a poder implementar esto formalmente aquí en Miraflores. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a pedirle una cita al doctor San Martín para ver si a través de él hacemos un poco más de coordinaciones con el ministro del Interior para que esto termine plasmándose como una realidad y que no quede solamente en buenas intenciones o en buenos deseos y que formalmente tengamos ya los juzgados de paz en las comisarías, que eso nos va a facilitar muchísimo la labor de seguridad. Por otro lado, también se han hecho gestiones producto de algunos pedidos que le hiciéramos al ministro del Interior con relación al tema de la rebaja o la exoneración, mejor dicho, del impuesto general a las ventas para la compra de elementos de seguridad ciudadana. Sin embargo, ahí no son tan alentadoras las noticias, porque lo que se nos ha dicho es que el gobierno no va a buscar exoneraciones. No tienen la política de las exoneraciones y por ende no habría esta posibilidad de exonerar el IGB para la compra de elementos que están referidos a seguridad ciudadana. Sin embargo, el ministro del Interior ha mencionado que hay dinero disponible como para poder mejor distribuir los recursos en las comisarías a nivel nacional, pero estarían comenzando por Lima Metro, por Lima, digamos, como Lima provincia. Esas son las cuestiones que yo tendría que informar de las gestiones que hemos hecho, de las cosas que han salido de acá. Y simple y llanamente quería que ustedes estén al tanto de estos detalles para que también los hagan suyos. Vamos a tener algunas actividades este fin de semana en el distrito. Hay el día domingo una carrera, la media maratón de Lima, que parte desde la Municipalidad Metropolitana de Lima y discurre en algunos espacios por parte de la avenida Arequipa, Pardo, Malecones, Larco y otra vez avenida Arequipa. O sea, el día domingo van a pasar por la ciudad de Miraflores. Esto es a partir de las 8 de la mañana, entiendo yo, que comienza la carrera. Entonces le pido a tanto a la Policía Nacional como a nuestro Cuerpo de Seguridad Ciudadana que estemos atentos, porque además eso se monta dentro de algunas actividades propias, como es nuestro cotidiano Renuévate con Miraflores, que va a ser el día domingo también. Bien, eso es lo que quería mencionar. Otra cosa que les quiero pedir, este comité hoy día tendría que terminar un tiempo antes, porque automáticamente después hemos citado también para el Comité de Defensa Civil. Entonces, para poder acondicionar ciertas cosas de la sala, terminaríamos un tiempo antes, unos 15, 10 minutos antes, solo por excepción y en esta oportunidad. Muy bien. No sé si hay algún comentario de la mesa. Sí. Señor Carrera, por favor. Señor alcalde, tengan usted muy buenos días. Buen señor día. Alcalde, quería, como representante de los vecinos organizados de las juntas vecinales distrital, quiero decir, de la municipalidad, vengo siempre reiterando, y acá he traído las dos cartillas, sobre la cartilla que hemos solicitado y que usted nos ha apoyado para que Seguridad Ciudadana le reparta a nuestros vecinos, nuestros ciudadanos de este distrito. Hace bastante tiempo le hemos pedido y ya creo que se desfasó. Como también conversé, hablé, como usted me indicó, para que por favor nosotros adelantáramos este comité, pero no he tenido ningún resultado en las conversaciones, dado a que también pedí que ahora que estamos empadronando a los vigilantes y tratando de pasarlos por las comisarías para ver, por como se dice, por pantalla si están registrados y ayudar al vecino de Miraflores en la contratación de su personal, también se ha pasado. Esto lo pongo en lo resalto por dos temas antes de finalizar. El otro tema que viene a colación es que estamos adelantándonos a la coyuntura del gobierno central, del gobierno del presidente Ollantumala.
en todo lo que es el tema de seguridad ciudadana. Gracias a usted, esfuerzo desde que era regidor, pudimos concretar en el presupuesto participativo pasado la comisaría, una propuesta que los vecinos agradecemos que la tenga usted como campaña. La segunda es que gracias al presupuesto participativo de este año, colaborando siempre usted con el vecino organizado y en el presupuesto participativo, también logramos dos puntos muy importantes, muy agradecido, siempre lo reiteré y lo reiteraré, perdón. Asimismo, señor alcalde, las juntas organizadas estamos muy preocupados, en especial que habla, pero antes que eso, quiero darle una satisfacción, señor alcalde, del Grupo de Seguridad Ciudadana. Yo, como usted sabe, patrullo en las noches y yo no quiero ser mezquino y dejar pasar esto. Qué sorpresa y tan agradable es ver un coordinador, y quiero expresarlo como lo vi, porque lo seguí, y él sabía que ya lo estaba siguiendo, porque lo encontré en una calle oscura, revisando, viendo la peligrosidad de esa calle. Lo único que le faltó fue su cantimplora y su uniforme de marcha de campaña, con su linterna. Es el señor Cisneros del Área 1, que siempre lo veo patrullando en las noches. Eran las 3 de la mañana, casi las 4, y lo vi caminando por las áreas más álgidas del distrito. Yo lo resalto en este gesto que tuvo él, porque es muy fácil subirse una camioneta y patrullar, o un carro particular, pero lo vi caminando, y lo vi siguiendo varias cuadras, y por eso lo quiero resaltar, ¿no? Y también que sirva de ejemplo para otro personal, que siempre lo estoy siguiendo. Él siempre está atento con sus vecinos del Área 1. Y aquí, siempre una buena con una mala. La mala, señor alcalde, es que los del Área 2 nos hemos reunido, no conocemos a nuestro coordinador, constantemente hemos tratado de ubicarlo, llamarlo, no ha respondido. Ayer le dejé un mensaje a las 11 de la noche que estaba de permanencia, porque era vital su presencia, porque estaban haciendo trabajos en un edificio. Pero eso es un tema de fiscalización, lo voy a dejar atrás. Igualmente, he ido varias veces al Área 1 a buscar al jefe de ahí para poder hacer un trabajo conjunto entre los delegados vecinales y su jefe de área. Y mis delegados, no me van a dejar mentir, que también me conversan y me dicen, Fernando, ¿cuándo? Y entonces yo como responsable quería tratar de trabajar, unir, ¿no? Y también felicito al jefe del área, al señor Pasano, jefe del área 3, sí, y al comisario acá presente. Hemos tenido muchas reuniones con los delegados, hemos conversado y hemos sacado adelante esta reunión. Aprovechemos la coyuntura, ¿no? Olvidémonos de rencillas, de que no me cae el delegado, el del comité, que se acaba su fuerza. No, no, no. Yo estoy acá para trabajar y lo hice a ejemplo de usted desde cuando era regidor. Espero que esta conversación no se tome mal y que al contrario, yo tengo la camiseta bien puesta en Miraflores y hasta el último día de mi vida seré miraflorino, Dios mediante. Al comisario de turismo, mi amigo de años, comisario, he visto más patrullaje, que lo pedí en este comité, inclusive el señor alcalde también pidió refuerzo, he visto el patrullaje de más personal, hemos podido ayudar en ese aspecto, muchas gracias. Vladimir, amigo, gracias por el apoyo que has brindado en el Área 3, con todos los delegados y de asociaciones, presidente de asociaciones, muchas gracias. Gracias, señor alcalde, por esta oportunidad que le da a los vecinos organizados. Muy bien, muchas gracias. Sí, este comité de seguridad es un comité que sirve para estar absolutamente al tanto y al día de las cosas. O sea, hay cosas que de repente nos pueden parecer situaciones que no nos gustan, pero hay que poderlas decir, de eso se trata. Acá, si nos falta algo, si nos quedamos en el camino con algo, si hay algo que no está funcionando bien, también hay que ponerlo sobre la mesa, porque de eso se trata, de tener cada vez mejor la seguridad. Y sí quisiera reiterar o hacer mío el pedido del tema de la cartilla, coronel Briceño, de repente usted tiene alguna explicación
pero ese es un tema que está pendiente y que necesitamos poder enviar ya a destino. No sé si tiene algo que comentar sobre el tema de la cartilla. Sí, señor alcalde, lo único que es totalmente responsabilidad mía, puesto que como es de conocimiento, he estado un poquito mal de salud, la verdad, la medicación que he estado tomando no me permite leer, concentrarme demasiado tiempo. Ya hace 3 semanas estoy con lo mismo, espero que esta semana salga del problema ese. Con relación a lo del empadronamiento de los vigilantes privados, hemos tomado la decisión con la sugerencia de Serenazgo y los señores jefes de área de empezar a hacer una prueba piloto de la metodología para aplicarla después en la zona 14C, como le di cuenta hace un momentito. Y después habían dos cosas que quería también dar cuenta, pero que finalicen las intervenciones del resto de los participantes. Bien, perfecto. ¿Hay algún otro miembro del comité que quiera hacer uso de la palabra? Si no lo hay, yo quiero aprovechar para hacer un comentario también. Como ustedes saben, estamos trabajando muy intensamente con el tema de las alarmas silenciosas. Tenemos un mapeo de que hay 3.000 establecimientos que están debidamente involucrados con este tema del uso de las alarmas silenciosas, que todos conocemos que es con el uso del POS, tecleando dos botoncitos o dos teclas del POS se genera una alarma silenciosa. Pero estamos no solamente quedándonos en ese tema, sino estamos, ya el coronel Briceño me ha traído la propuesta de tener alarmas silenciosas personalizadas a través de teléfonos. Entonces, es un tema que vamos a ir desarrollando. Voy mencionándolo ya en el comité. Es una cuestión muy novedosa y estamos trabajando con unos chips para que a través de un teléfono celular, al igual que el POS, apretando un número de teclas, eso puede hacer una alarma silenciosa y se puede identificar el lugar desde donde sale el pedido. Se están haciendo los trabajos del caso, esto va a ser expuesto en algún comité próximo y eso lo incorporaremos también como parte de la seguridad ciudadana que estamos trabajando en Miraflores. Creo que es también muy importante, o sea, como ustedes pueden darse cuenta, no nos estamos quedando en ningún aspecto, estamos poniéndole el máximo esfuerzo a nuestra central de emergencia que tiene el teléfono 313-3773, estamos sumándole el tema del Twitter, @miraflores24h, y estamos usando también el tema de las alarmas silenciosas y estamos buscando otras alternativas de alarmas silenciosas que son las que vamos a incorporar más adelante, como hemos dicho. Eso es algo que quiero que el comité lo vaya aquilatando, conociendo y lo vamos a desarrollar. Coronel, usted creo que tenía algo que quería mencionar. Sí, señor alcalde, para dar cuenta solo de dos novedades. La primera de ellas es el avance en lo del módulo de Santa Cruz. El día lunes se deben empezar las obras ya de acondicionamiento del nuevo local del módulo. Ya debe estar finalizando el día de hoy la mudanza de las personas que ocupaban los puestos exteriores al interior del mercado y el día lunes empiezan los trabajos ya. Ya se han formulado el día de ayer los requerimientos, toda la parte, digamos, la parte administrativa y el día lunes se iniciarían ya los trabajos que se prevén que tarden entre dos y tres semanas los trabajos de acondicionamiento. Eso por un lado. Por el otro lado, también dar cuenta al comité que el día 8 de septiembre, en este salón de actos, se va a llevar a cabo el primer seminario de Serenazgo sin Fronteras, en el que van a participar aproximadamente 25 serenos de los 6 distritos que firmaron el acuerdo acá en este mismo lugar. Y vamos a tener la participación de la Policía Nacional, vamos a tener la participación del Poder Judicial, ya he hecho la coordinación con la doctora Adela Juárez,
vamos a tener la participación de la Defensoría del Pueblo y la participación de expertos en lo que se refiere a trato al vecino. Para finalizar, eso se prevé hacer, reitero, el día jueves 8 de septiembre en este recinto, con la participación de aproximadamente 150 serenos de los 6 distritos que conformamos, que vamos a suscribir el convenio de Distritos Sin Fronteras. También dar cuenta a la mesa que el día de ayer ha sido aprobado en sesión de consejo el convenio, el referido convenio, por lo tanto la Municipalidad de Miraflores está totalmente apta para suscribirlo en cualquier momento, en el momento que terminen los trámites en los otros distritos. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro tema que se quiera compartir por parte de la mesa? Estamos con silencio hoy día, se nota que es viernes. Sí. Señor alcalde, señor Carrera, me había olvidado de indicar o solicitar y pedir, es el tema del Arcomar, el tema de tránsito. Hemos trabajado ese tema acá y no queremos quedar mal con los vecinos. Yo sé la responsabilidad que usted tiene. Le pido, por favor, a ver si podemos ahondar en ese tema de tránsito, porque inclusive en ello sé que el señor Grillo trabaja y lo hemos visto juntos. Tenemos un déficit de estacionamiento, yo tengo el conocimiento humilde, tenemos 500.000 personas que nos visitan, obviamente también traen sus vehículos, pero yo sigo observando en estos patrullajes que hago solo el tema del Arcomar, el tema de los taxistas. Pido por favor al señor de Defensa Civil, a los amigos de la Policía Nacional, que hagamos una especie de operativo y estos operativos también no solamente nos apoyen en lo que es el Arcomar, hay calles críticas, y también lo pongamos en el mapa ya del delito, aunque no es un delito mayor, sino menor. Y también ver qué operativos hacemos, ¿se acuerda usted de alcoholimia, las entradas y salidas? Eso nos va a dar mucha fortaleza. Y adelantémonos, como siempre digo, lo que el gobierno central ya está planeando. Miraflores siempre ha estado un paso adelante. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro punto? No sé si hay algún tema adicional. Entonces van quedando algunos encargos para la próxima sesión. Primero que nada, el cuidado y la responsabilidad con los eventos que van a haber durante este fin de semana, que además para el sector público es un fin de semana largo. Como quiera que el lunes es puente, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer las disposiciones claras para que no baje la seguridad en el distrito. Eso es muy importante, hacer las coordinaciones debidas. Me parece raro que no haya venido hoy el comandante Moncada ni haya enviado a nadie. Esa es otra de las cosas que quiero pedir también al coronel, que averigüe qué ha pasado. Sí, parece que aquí el mayor Aguilar quiere decirnos algo. Sí. Buenos días, Ernesto. Hoy día tenemos una reunión con nuestro coronel, jefe de DIPTER. Yo particularmente pido permiso, yo a las 9:10 tengo que estar nuevamente incorporándome porque hay disposiciones que estamos recibiendo de parte del director general, ¿no? Ese es el motivo por el cual el señor comandante no está presente. Así es, señor comandante. Bien, gracias. Agradezco la aclaración, pero hay que también transmitirle por favor al comandante Moncada que su presencia es importantísima y cuando por alguna razón no pueda, porque tenga algunas otras obligaciones, que siempre envíe algún delegado, porque hoy siento que hay vacío de parte de la comisaría, cosa que en 30 sesiones de la comisaría central de Miraflores, cosa que en 30 sesiones no he percibido. Me preocupa que, digamos, no esté presente. Sé que es por una razón justificada, pero siempre hay que enviar a alguien para que esa persona se convierta en el transmisor de lo que está saliendo del Comité de Seguridad Ciudadana.
Y seguía con el tema de los encargos. Para la próxima semana deberíamos tener todos en nuestras manos el proyecto de cartilla para aprobarlo acá en este comité. Eso es un encargo definitivo. Próxima semana tenemos la cartilla, la vemos, la aprobamos, sugerimos y la sacamos. Y el otro tema que tengo también acá como parte de los encargos es hacer las coordinaciones del caso con nuestras distintas áreas para que la capacitación de los serenos se pueda desarrollar. ¿Ya tenemos fecha, coronel? 8 de septiembre. Jueves 8 de septiembre, de 9 a 12 y media de la mañana. Perfecto. Entonces, habrá que hacer la coordinación con la señora Gotuso para tener absolutamente separada la sala y todas las facilidades para que aquí se realice esa capacitación de los serenos de los 6 distritos que estamos trabajando el tema de municipios sin fronteras. Eso es muy importante que sea acá y que se haga de acuerdo al cronograma que también habíamos visto y a los puntos que se iban a tocar, que son puntos muy importantes de instrucción, de trabajo. Pero no solamente eso, coronel, sino que quiero pedirle que también, si pueden ya ir estableciendo los operativos en las fronteras, comenzando con Surquillo, creo que usted ya algo ha avanzado con la gente del alcalde de Guamaní, pero hay que hacer operativos. No sé si tiene alguno programado ya en Surquillo. A partir de este fin de semana empezamos jueves, viernes y sábado un patrullaje conjunto en un área de 2 cuadras de Surquillo, 2 cuadras de Miraflores, donde van a participar en forma, reitero, conjunta, personal de serenazgo de Surquillo con personal de serenazgo de Miraflores. Cuando hablamos de este fin de semana, nos referimos al que viene. Ya. Hoy empieza. Ayer nos dieron la autorización de los 2 municipios. Ya. El día de hoy estamos iniciándola. Excelente, esa es una buena noticia. Lo mismo, hay un pedido de la alcaldesa Vargas para poder hacer un trabajo conjunto en la zona fronteriza entre Miraflores y Barranco. Ella me ha comentado que ha percibido que a la salida del Sanjón hacia la zona de Barranco se producen algunos atracos y robos también. También me ha mencionado que lamentablemente, a diferencia de lo que sucede acá, el diálogo con las autoridades policiales es cero. Yo eso lo tomo como un ejemplo que no debe pasar aquí en Miraflores. Por eso que es importantísimo y agradezco Mayor Aguilar su presencia, agradezco el trabajo sostenido que se ha tenido con el comandante Moncada también, y agradezco también la presencia de la Policía de Turismo, o sea, que continuamente está acá y que está tomando una serie de acciones en función a las cosas que nosotros podemos conversar o discutir aquí. Eso demuestra una voluntad férrea de trabajo y eso no puede decaer, por eso que pido que todos renovemos nuestra voluntad de estar presentes. Esas serían los encargos que yo tengo para poder compartir con la mesa. No sé si hay algún otro elemento, algún otro detalle que se me pueda haber escapado. Sí, coronel. Sí, alcalde, disculpe, y mil disculpas también al comandante Salazar que se me haya pasado. Hemos coordinado con la Policía de Turismo. En primer lugar, se ha incrementado casi al 100% el número de efectivos que están destinando a Miraflores. Y en segundo lugar, está participando activamente en la actividad que se viene desarrollando de los tours que organizamos, de los tours gratuitos para los vecinos y las personas interesadas en conocer la ruta turística miraflorina. En todas ellas participa personal de la Policía de Turismo. Entonces, hemos ya hecho la coordinación, eso se está dando, y también, como lo manifestó en su momento el señor Carrera, se nota muchísimo más la presencia de personal de turismo, que repito, han duplicado, no segundo, ha duplicado el número de efectivos que tienen en el distrito. Bien, gracias. Otro elemento que también debemos considerar nosotros que es muy importante, y eso se lo pido a todos los miembros de la mesa, cuando se detecte alguna ocurrencia, digamos, muy inmediata o algún hecho que se quiera alertar, acciones rápidas,
pido que se lo comuniquen rápidamente al coronel Briceño o a los supervisores. ¿Por qué? Porque la herramienta del Twitter es una herramienta muy poderosa. Por ejemplo, si sucede un robo, por decir algo, en Lince, y el vehículo que viene después de robado usa la avenida Arequipa, se ha detectado que pasa a San Isidro y que se dirige a Miraflores, podríamos comunicar rápidamente y tuitear esta información, porque hay mucha gente que está con el Twitter continuamente conectado. Eso nos podría permitir capturas rápidas, podría permitir seguimientos también adecuados y rápidos. Entonces es importante, inclusive, información de la policía que se tenga muy rápido, que se quiere alertar hacia ciertos lugares. Esta herramienta del Twitter es una herramienta muy poderosa. Recién la estamos comenzando a aquilatar, pero es sumamente poderosa. Por favor, no dejen de tener en cuenta eso, porque con ello se puede probablemente generar una captura o prevenir situaciones. Finalmente, lo que se puede hacer es alertar de hechos a las personas y recibir también información. Por eso que, por favor, no dejemos de mirar lo poderoso que es esta herramienta. Bien, no sé si hay alguien más, si no hay más temas, hemos dejado algunos encargos para la próxima semana. De esta manera estaríamos nosotros cumpliendo con esta reunión en tiempo oportuno. Levantamos la sesión y convocamos para el próximo día viernes a la misma hora acá. Yo les pediría también a los miembros de la mesa, como una última tarea, ir evaluando dónde podría ser nuestra próxima reunión descentralizada. Yo he puesto en mi Facebook personal para que algunas personas me puedan dar sus propuestas, sus ideas. Tengo información en ese sentido, pero quiero que del seno mismo del Comité de Seguridad Ciudadana salgan propuestas también para la próxima sesión descentralizada. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.